Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Fútbol Picante, aquí estamos con la noticia de que el Tuca Ferretti va a ser el técnico de Cruz Azul, se decidió Cruz Azul y felicidades a Faiteson que dio la exclusiva no. adelantada hace como una semana de que podría ser el Tuca Ferretti, podría ser, Hugo José Ramón, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, saludos a todos. Buenas noches. ¿Qué te parece la elección de Tuca bien? No, me parece bien que sea el único que sepa desde hace una semana que va a ser el Tuca sí. Ferretti. Oh. Curiosamente. <laughs> Lo estaba repitiendo cada día insistentemente. No, para mí es Tuca Ferretti, Tuca Ferretti Tuca Ferretti, Ferretti hasta que el eco hizo efecto, ¿no? Hizo efecto el eco. La bueno. promoción, pero no, me parece bien, ¿eh? O sea, la decisión que tomó el Cruz Azul me parece acertada y ya veremos con el tiempo si... Si aceptaron o no aceptaron, y, y de suerte, ¿eh? tanto al TUCA como a Curazul. Bien, muy bien. ¿Qué pasó, Pietra? Todo bien, todo bien, José Ramón, Hugo, eh, David, felicidades. y, y, Hombre, y junto feliz, con León Que Altuca. siguieron la nota. ¿La no, Altuca no, Altuca digo que... por por, por la nota. Por la nota. Pero, pero la realidad también es que los, los técnicos que estaban en la opción, todos ellos, incluido Hugo, y no es porque estés aquí, te lo he dicho siempre, exitosos, yo creo que, que hubiera sido buena opción tú o Mohamed o el mismo Chepo y obviamente Tuca. Felicidades también al Tuca. Ahora, según tengo entendido, tardó tanto la decisión, buenas noches a todos, tardó tanto la decisión porque al final eh, llegaron únicamente Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti y al final fue algo, una decisión, un punto de vista, pero realmente estaban al mismo nivel Hugo y Ferretti para tomar la decisión en tu Pero bueno, así son bueno, las cosas, ¿no? Hacen las cosas. Tenían que decidirse por alguien. Sí. Bueno, saludamos a Jorge Ramos. Jorge está en Miami. ¿Cómo estás, Jorge? Ah, ahí está. Hola, ¿cómo les va, muchachos? Bueno, eh, sorprendido con el anticipo que tenía eh, David de que el Tuca Ferretti iba a ser el técnico, algo que él ya está confirmando, aunque no está confirmado oficialmente. Y bueno, apuntan a un hombre que tiene mucha espalda. Si no sale bien, de todas maneras no se podrá decir que la directiva se equivocó. Claro. Si Dios quiere va a salir bien. Pero si no sale bien, eligen a un, a un técnico que el, el solo nombre de él tiene para aguantar la presión, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a escuchar a León Lecanda con la información de la elección de... Estuca Ferretti. León, adelante. Muchas gracias José Ramón, un gusto saludarlos en Fútbol Picante desde el Hotel de Concentración de Cruz Azul la noche previa al duelo de este miércoles contra el Atlas. Finalmente hay humo blanco en el conjunto cementero, como lo adelantó nuestro compañero David Faitelson. Ricardo El Tuca Ferretti es el elegido por la directiva de Cruz Azul para tomar las riendas del primer equipo a partir de esta próxima jornada. Primero, desde luego... Tiene que firmar su contrato Ferretti, que de acuerdo con David Feitelson será por tres años y luego ser presentado, lo cual podría ser tan pronto como el jueves o el viernes. El Tuca Ferretti llegará con algunos asistentes, entre ellos el primer auxiliar Memo Vázquez Jr., también con Guillermo Horta como preparador físico. El resto del cuerpo técnico será institucional, es decir, Joaquín Moreno se queda como asistente número dos, Alan Cruz como entrenador de porteros y también el cuerpo médico y de kinesiólogos que ya pertenecen al conjunto Celeste. Todo esto tiene que ser oficializado por Cruz Azul, pero ya lo que nos han dicho las fuentes es que Joaquín Moreno y Joel Wiki van a dirigir el partido de mañana frente a los zorros del Atlas y Ferretti estará en tribuna con comunicación, con sus asistentes. Varios puntos importantes, José Ramón. Independencia en la toma de decisiones deportivas, avalar a los refuerzos de una o de otra manera, un proyecto a largo plazo para darle identidad a esta institución y, sobre todo, disciplina en Cruz Azul. Esas han sido parte de las exigencias y de los acuerdos que han tomado tanto Cruz Azul como Ferretti para tomar las riendas del equipo Cementero a partir de este momento. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. Bueno, gracias a León Lecanda que confirma lo que se ha dicho aquí. Luca Ferretti es el nuevo técnico de Cruz Azul, llega acompañado de Memo Vázquez, aquel que hizo campeón a Pumas en un partido de la, que jugó contra Morelia en Ciudad Universitaria uh -huh. y ha recorrido varios equipos. ¿Y Cruz su Azul, Cruz Azul? Su campeona a Cruz Azul, sí. Perdió aquella final... Aquel 26 de mayo del bueno, 2013. Jugó con Pumas exacto. y, jugó y jugó con Cruz con Azul. Pietra grita a los goles de la América. Y nosotros nos empapábamos ahí en una vecindad en Cuapa ¿te acuerdas? Nos empapábamos ¿no? en no, una yo vamos. invitado a mi palco. ¡Hombre! Sabes. ¡Hombre! Pedro, gracias. Por nada. Pero no íbamos. Oye, que fue, <laughs> José Ramón, fue gol de cabeza supuestamente de, de este deporteo del América, ¿no? Supuestamente. Sí, de Muy Muñoz. De Moy Muñoz. Sí. Iba sí. Para fuera, para claro. que iba para afuera, fue Mira, autogol. Fue autogol. Sí. Y se lo dieron a él. Se lo dieron a y él. se lo celebraron claro, como si fuera el día, héroe, ese ¿no? Ese día le daban todo. Fue autogol, ¿no? Ese día merecía haber sido campeón Cruz Azul y no supo ganar. No supo ganar. Sí, sí. Yo ¿Sí no. Sí, sí, totalmente, pero llama la atención, no Memo Vázquez. Antes de Juan Reynoso es el que estuvo más cerca de hacer campeón a la máquina y se quedó a dos minutos de hacerlo, ahora va como auxiliar. Yo le he dicho que desde hace 30 años eh, hablar del fútbol mexicano sin el Tuca es como, como decir que. Que hay un taco sin tortilla. O sea, el Tuca ah, Ferretti un, tiene que estar un taco activo sin en el fútbol mexicano. Sí, desde tortilla, hace 30 años. Tuca Ferretti sí. es fútbol mexicano. ¿Eh? <laughs> a que me digas, no importa. No, yo creo a que. Que o se guste, <laughs> y, elige. Estoy de acuerdo con Pietra, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que acaba de explicar. Bueno, ver los ramos. números, los números de Ferretti. Son impresionantes. Pero la directiva de Cruz Azul dice, a ver, es una directiva con mucha presión, con mucha crítica. Dice, solamente teníamos dos opciones. Colocar a, por delante de nosotros a personajes que tuvieran la capacidad mediática de asimilar esa presión. Uno era Ferretti y el otro era Hugo. Se deciden por Ricardo Ferretti y, bueno, están probando con uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. Si fracasa, bueno, esperemos que triunfen, pero como dice Jorge, si llegan a fracasar, la directiva dice, yo probé con el mejor. Punto. Para ¿No ellos, funcionó? Para, para ellos. Bueno. El a ver, <laughs> Se supone. A ver, eh, Hugo. Todos los que entrevistaron tienen, incluyendo a ti, no, no, sí, tienen un supuesto. nivel muy importante en el fútbol mexicano. Si hubiera sí, sido sí, no tú, se lo yo hubiera dicho lo mismo también, me bueno, parece. No, bueno. Y Joaquín Moreno sabe, hubiera duro. sido apuesta de ellos y, er y error, pero era de ellos, también. Era el de... exacto. Ah, porque porque qué no pasa? No si Joaquín Moreno gana los partidos que le faltan? Tres. No. Pues ya no lo pueden quitar. No. no. no se acaba quitar. el tiempo. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se agota. Yo la decisión la veo bien. Tuca Ferretti es un técnico muy experimentado. Hugo también hubiera sido una buena elección. No me gustaba el Chepo de la Torre, de los que estábamos mencionando. ¿Por qué, José Ramón? No sé, me da la impresión de que el Chepo se ha distanciado un poco del fútbol. No, no es mal técnico, no, no, no es mal técnico. No. Pero yo creo que Tuca le facilitó la, la elección a Cruz Azul. Sí. Dijo, llevo a Memo Vázquez, llevo a Horta. Me, me adapto con Joaquín Moreno, me adapto se incorpore. Con Joaquín Moreno, si ya. quieren que el Conejo sea entrenador de porteros, que sea entrenador. De porteros. Pero esa es la gran noticia de mañana, José Ramón. Sí, más allá yo de yo creo que rebajó sus pretensiones. De acuerdo. Pero más allá del nombramiento del Tuca Ferretti, mañana será nombrado oficialmente Óscar el Conejo Pérez como nuevo director deportivo hora. de Cruz ya era Azul. Ya ahora. Director deportivo de Cruz Azul ya mañana nombrado oficialmente. Él va a presentar al Tuca Ferretti ya en su primera decisión. ¿Pues él, él como estuvo en la deportivo. entrevista de todos? Sí no, sí sí de acuerdo. Estuviste... Pero, no, pero no tuvo un nombramiento oficial. Yo le deseo bueno, a suerte a Tuca Ferretti, como si lo hubiera deseado a Hugo Sánchez, indudablemente. Al que hubiera ahora, ayudado, porque tomar a Cruz Azul ahora bien, representa eh, una buena alternativa para el ser reto. técnico de fútbol y un reto importante para técnicos ya consagrados. Sí, Jorge. Eh, ahora el Tuca va a tener que solucionar de urgencia algunos problemas... Eh, no tiene laterales Improvisa allí, lo hace muy bien Ignacio Rivero, pero Ignacio Rivero puede dar una mano mucho más En el medio campo, le falta Gol eh, No termina de consolidar A un 9, el que aparentemente Más podría rendir Es Carneiro bueno, pero, tiene plantel, eh, Jorge, pero hay ¿no? que ver si lo ¿Tiene conforma material, al tiene material, Sí, pero está eh, eh, Tiene material Pero tiene algún, el plantel no está Bien armado, eh el plantel está un poco eh, desacomodado. Hay sectores de la cancha donde le falta. Le falta un jugador que abra no solo Antuna, que lo hace muy bien abrir la cancha, pero le falta otro jugador que pueda abrir la cancha. Y no lo veo, no sé. Me parece que es un equipo que está rengo. De repente toma, termina nada. jugando con dos, bien. con dos puntas y, y, y manda... Sí, pero Rotondi, bueno, a, a, Rotondi engancha alguna, casi siempre hacia Carlos el medio, Tigres, pocas veces Carneiro, tiene desborde, Estrada, muy de vez en cuando. No, no, pero Morales, yo estoy hablando de bueno, abrir no puede, campo, eh. de estirar la defensa no mucho, rival. Bueno. Eh, eh, me parece que algo de eso falta. Eh. Y al Tuca le gusta, porque recordemos al Tuca de Tigre, jugaba con Aquino por un lado. Eh, eh, ¿Con quién jugaba por derecha? Con uno de los Quiñones. ¿Quiñones? Por el medio te metía Guiñac. Sí. Exactamente. Esa es la manera que le gusta el Tuca. Me parece pero, que no, sí. no tiene los idóneos ahora para hacerlo. No no ¿no? Pero no bueno, el... tendrá que reinventarse. Bueno, tendrá que reinventarse, eh, sí. no. no, no. el año siguiente no. no está, digamos, tan complicado. Digo, Atlas no lo va a dirigir, pero entiendo que ya va a platicar sí, con el claro. plantel, ¿no? Claro. Eh, según me platicaba sí, David. Sí. Y, luego, mm. y luego viene. Pues realmente eh, el más difícil sería Juárez y de, y de los siguientes cinco partidos Cruz Azul tiene cuatro en casa y por ahí eh, y tiene que ir a Mazatlán lo muy bien. Y va a enfrentar ¿No? a Pumas y va a enfrentar a San Luis eh, eh, en casa. O sea, yo creo que, que el calendario le puede acomodar un poquito a Tuca para, para trabajar, para no tener tanto viaje y hacer el, lo, lo que sabe hacer ¿no? en los entrenamientos. Necesitaba además un técnico así, caliente, exitoso. No, y ¿no? él convenció también a la directiva cuando habló con ellos sobre si podía sacarle más jugo a este plantel, y él dijo que sí, que totalmente, les dijo, tenemos que hacer este tipo de cambios, tenemos que hacer este tipo de este futbolista lo tenemos que proyectar. Y yo creo que Ferretti se comprometió a que el equipo va a ser competitivo esta misma temporada, a pesar del raquítico o de la raquítica suma de puntos que tiene Cruz Azul en el inicio del torneo, ¿no? Viene a ganar en Puebla. Tiene partido, tienen partido pendiente, Cruz. Mañana ¿No con Atlas. Este de Atlas. Mañana con Atlas. Sí, Oye, lo, David, lo que le estás diciendo, yo creo que los tres candidatos que estuvimos hablando con ellos no dijeran todo lo contrario. ¿eh? Que iban a colaborar, a contribuir y con lo que hay, el sí. material que hay y todo eso. Porque ahora mismo es imposible, a la altura del campeonato, pensar en refuerzos, pensar no, no, en eso. No, no, Y todos habremos dicho algo parecido, pero de, de diferente manera. Porque También. no creo que ninguno haya dicho, no, es que no creo que se pueda habrá que traer refuerzos y que habrá que invertir, y yo voy a traer a muchos este, cuerpo técnico que cuesta mucho dinero. No, no, yo creo que estábamos todos, creo yo, de esa manera. Yo creo que las decisiones que se toman son de que se inspire, que se sienta, y que la experiencia, Ahora, Hugo, y puede haber temas deportivos y deportivos que puedan inclinar. ¿Por qué inclinar, habrán no habrán escogido el Tuca? ¿Eh? ¿Por qué no habrán escogido? ¿Por qué no habrán escogido? A tuca, sí. Pero, ¿qué me preguntas a mí? Pregúntale a, a Víctor y a Oscar, ¿no? Bueno, no, porque, porque es un, un... magnífico entrenador, tiene una gran personalidad. Habrá hablado muy, con Víctor y con Oscar. Está muy actualizado. Es un, un técnico de vanguardia. Es un hombre es el, que. El nuevo Bragarnik. Bragarnik. Hoy leía yo un texto de Bragarnik. De lo que tiene de los jugadores que maneja. Maneja defensa y El Tijuana, Querétaro, cualquier, la cantidad selección cualquier cantidad de jugadores, cualquier cantidad de jugadores, la selección sí. mexicana ya se le metió a ir a la gorra y, boom, boom. no bueno. pero lo que sí me, lo que sí me llamó la atención, y quiero decirlo porque lo dije anteriormente de Sports Center, es que un equipo grande, lo normal es de que te, si te invitan para hacer un, una entrevista a los que fuimos candidatos, sí. pues lo más normal sí. es de que un equipo grande tiene que llamarte o decirte antes de que salgan los medios de comunicación pues de que el, el, el encargado de dirigir al Cruz Azul es fulano de tal, y que a ti te avisen por medio de ellos. ¿A ti no, no te avisaron? No. no, no, no en absoluto. Pero pues es que, que, Entonces, que te extraña, no, macho? Cruz pero, Azul, digo, créame, esto estuvo muy bien, equipo, pero no hacen las cosas bien. Los equipos bien grandes se comportan de esa manera. Por eso. Por, eso estoy acostumbrado, Real Madrid, entiendo, Hugo, pero, Atlético de Madrid, pero, pero, y eso, eh, es Azul, de, que, de que te den eh, lo que es la diplomacia, la elegancia, la categoría, la clase, es... Lo que te va distinguiendo para ser equipo claro. grande y que se manejen las cosas con la elegancia que debe de manejarse en esas cosas cuando quieres no, ser contigo. más grande. Estoy de acuerdo ¿no? contigo. Tenía sí. que haber avisado a los técnicos y decirle: Hugo, hemos decidido. La elegancia, la elegancia de, de hacer pagos a. A árbitros del comité técnico de los árbitros. De que no le toques ese balsa José Ramón. No le toques ese balsa a José Ramón. Hayan equipos que se rehúsan a ser comunicados reclamando bájale, bájale, eh, una Ramos, bájale, investigación bájale. a fondo. México, el, ese el es, el de español, eh? ese es el, el fútbol español. Ese es el fútbol español. Y la Federación Española de Fútbol depende bien, de la Federación Está bien. Está bien. No, pero Porque, no, digo, no, por estos días, no por estos días no podemos poner de ejemplo la, al fútbol español, la, ¿eh? Por árbitros. estos días. Díganme eh, dónde está ese cheque. Por estos días no más va vale calladitos con, con, ¿Alguien lo cobró por con la Liga Española, ¿eh? Calladito, ¿eh? Calladito. Bueno, a ver, volvamos al tema esencial ah, aquí, Jorge. A ver, Ramón, sé positivo. Eh, Habla pero, del Real Madrid. Pero José Manuel, estamos, estamos perdiendo la, la, el hilo. Principal. Bueno, Jorge Ramos nos sacó del lío. No, no, creo que fue Google el que nos sacó del libro. No, no, pero tiene Ahora, toda la razón. La Hugo. elegancia, no, no, la no, elegancia. No, como equipo grande. Bueno, a ver, la noticia Ajá, la hoy, señores, periodísticamente hablando. Es que Ricardo Ferretti, sí, uno de los sí, técnicos más importantes en la historia del juego, tengo que, que decir está algo, David, ahí, a eh. a Cruz pero no Azul. Se decir a la algo, altura, eh. tendrían que haberle avisado al señor que... a, a, y a todos los que entrevistaron, sabes que Estoy antes de avisar y hacer oficial, o de pero... que se entere David, Perdón, David antes le avisamos a U. Tú dices está regresando nunca dirigido a Cruz Azul. ¿eh? A ver, no, yo está le... regresando, está de... regresando yo, al fútbol después de parar una temporada, ¿no? Que nunca había ocurrido en su carrera. Sí, porque con Bravos no le fue nada bien. No le fue nada bien con Bravos, pero pero a ver, pero Perretti qué, fue campeón qué, en Pumas. ¿Por qué salió de Tigres? Bueno, se agotó la Se época, agotó, ¿no? se agotó y, ¿Y su... tuvo un roce con los jugadores y. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, a sí, ver Y se... salió él y salió Miguel Ángel Garza, que se fue a jugar esta Tuca Hay un antes y un después de Tuca en Tigres. Indudablemente. 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 ¿Pero salió sí? por temas deportivos o por temas extradeportivos? Yo creo extradeportivos. Sí, había un desgaste, pero había un desgaste y finalmente él quiso renovar a un costo alto y los dueños. Ahora se... José Ramón. Semex le dijo: No. Tuca, Tuca fue campeón con Chivas, con solo mexicanos. Tuca fue campeón con Pumas. Con Pumas. Fue campeón multicampeón con Tigres, con, con otro tipo de nóminas, otro tipo de, de vestidores. Es decir, en diferentes van ¿Podrá escenarios, ser campeón con Cruz Azul? Bueno, no lo sé, José Ramón. Yo creo que el plan es ese. Si bueno, ve preguntando, es... ve preguntando, ¿Tú que te todo Cruz Azul? Pero, ve preguntando. Conozco Cruz Azul, le preguntando. ¿Quién quieres que le pregunte? Si ¿Vamos a ser campeones? No, si le pregunta a, la, a Víctor Blas va a decir sí, vamos a ser campeones. No ah, hay claro, ningún problema. Claro, a ver, le pregunto al dale, Conejo dale. Pérez, va a ser campeones, ¿no? Y puede serlo, ¿eh? No, bueno, Y puede serlo, ¿eh? Donde clasifican doce este. a, a una sí. postemporada, este perfectamente de puede ser campeón porque el tuca de aquí a la liguilla va a tener la mano tomada el plantel, va a tener claro cuál es cuáles Equipo gana cuatro o cinco partidos y está en la liga. Ahora, yo no creo ¿eh? que lo hayan contratado o sea, son Jorge la, para las la benevolencias que, que tiene eh? la competencia. No creo que lo hayan contratado para que Cruz Azul entre al repechaje. No, tiene que meterse al la No, no, no. Tiene que meterse Pero repechaje. Es que protagonista. Entra Ahora, rezagado. Es que va a pelear con. Entra Rey, rezagado. No, está bien. Pero entra rezagado. Ya regaló mucha veces. Porque en este fútbol ganas tres partidos y te metes al repechaje y por esa vía puedes encontrar el título. Es lo que dije. Es lo que dije. Es Mundiales Vamos. Hugo, no, lo, lo del tema de no, no sé no, les... no, Jorge está diciendo lo correcto: o sea, si te están contratando y te dan el papel de manera inmediata, es porque quieres comprometerte a buscar por todos los medios de, de, de encontrar por lo menos el repechaje por la dificultad que tenía el, el, el campeonato. Entonces, me imagino que cualquiera de los tres que haya aceptado, éramos para comprometernos a que íbamos a entrar por lo menos al repechaje, porque si no, se hubieran esperado hasta el, ¿Qué te pedían, Hugo, a ti? ¿Eh? ¿Qué te pe... Yo me imagino que Víctor Velázquez Víctor Velázquez te debe haber dicho esto es lo que pretendemos. ¿Qué, qué era lo que pretendían? ¿Qué te pidieron? Mira, yo, yo te puedo contar lo que, lo que yo dije, pero tampoco voy a, a exteriorizar lo que hablamos en una charla privada. no. Simplemente es de que tal y como usted el no, equipo pero, y todo eso, bien. pero obviamente la ilusión es calificar, por lo menos, por lo menos de repechaje. Y hay partidos claro. y hay tiempo suficiente para poder claro. conseguirlo. Y obviamente, pues no no sabría, pero estoy seguro que los candidatos que, que estuvimos dijimos, obviamente, que hay equipo y hay jugadores para por lo menos encontrar y conseguir el repichar. Sí, ellos necesitaban un tipo, un entrenador mediático. Claro. Sí. Hugo, Hugo podía ser y exitoso. Y el Tuca podía ser. Sí, claro. Bueno, y exitoso. Ahora, no, de acuerdo, de acuerdo. Y, y sabes que David, rápido, me, lo que me gusta mucho, y era ancha, el caso claro. Hugo, pero también de Tuca, Tuca para un rato, cosa que no había hecho. Entonces yo creo que ahí se dio cuenta de las ganas, del ah. deseo que todavía tiene de dirigir, porque él quería, quería la selección, digo, está okay. claro, ¿no? Quería okay. la selección, se le da acá y qué bueno, porque va a llegar con un impulso y un ímpetu importante Ahora, bueno, bueno, lo que es no indudable, enojado, todo está bien. los que no, ojalá enojado, llegue enojado, enojado y ponga orden <laughs> a claro. Cruz Azul, lo que sí es fundamental y hay que admitir que los momios de Cruz Azul sí. crecen con la llegada de Ricardo El Tuca Ferretti.